Ahí van los muchachos a pescar camarones. Vamos, tú sí, vos querés que te grabe para el canal, más vale que saque, ¿no? ¿Vienen? A ver, muestre. Ahí viene la carnada, papá. A ver. Ponele agua al bidón. Ponele agua al bidón. Está difícil sacarlo acá, cuidado. Le he dicho a la señora que lo podemos hacer sin hacerlo hervir. A ver. Sí, pero se sale. A ver si grabó. Si mostramos. Ahí están los famosos camarones. ¿Pongo agua entonces esto? Vamos a una pasadita aquí, a ver si salen los camarones. A ver, voy a buscar un lugar donde pueda bajar. Aquí. Supuestamente están sobre la tierra, sobre la arena, digamos, abajo. Aquí está una red que nos prestó un señor de aquí. Vamos a probar. No hay nada. También es complicado, digamos, pasar la red con una sola mano. Bueno, acabo de llegar a la laguna. Por lo visto, esta es una bajada porque la que estaba por ahí se tapó. Voy a ver si sale algo en la lagunita esta que está escondida aquí en San Andrés. Voy a tener que grabar después porque va a estar complicada la bajada. Dejo la bici ahí ya, ojalá que no me la roben. Ya pasé. Bueno, aquí está más descampado. Así que nada, va a ser más cómodo, digamos, pasar. Ahora tengo que ver porque allí hay una entrada. Y aquí está otra, aquí donde yo tenía más pesca. Con la mojarrera. Pero aquí yo tenía más pesca con los señuelos para las tarbuchas. No sé qué tal estará. No sé si estará seca. No, está seca. Qué feo. A ver, ahí ya parece que tiene agua. Vamos a ver. Hay que buscar, digamos, donde se puede pescar. Pero nunca se llegó a secar así. Al haber mucha sequía el año pasado, a fin de año, no hubo mucha agua, no creció el río, entonces no trajo agua para aquí. Pero a ver, aquí es una lagunita chica. La verdad es que nunca. Aquí está el asiento, todavía existe este asiento que se había fabricado, pero nunca hubo esta sequía así. Vamos a ver por dónde cruzo. Es por aquí. Estoy viendo que con la telescópica no voy a poder pescar, con el mojarrero únicamente. Hay un pozo aquí. Pero no terminar en la laguna. Me voy a ir agarrando de aquí.
Bueno, aquí hay un palo. A ver, voy a agarrar de aquí el sauce este. Tengo que ver hasta dónde puedo bajar para poder pescar. Bueno, aquí se ve firme. Aquí está la enredadera esta. Creo que tendría que haber pasado para ahí. Se puede ver, no tiene nada de agua la laguna. Está seca. Debe tener unos 30 centímetros. Aquí ya encontré un buen lugar. Unos 30 centímetros. Como mucho. Ah, de aquel lado. Está más lindo. Aquí están las plantas. De aquel lado tengo que pescar. Voy a pasar para aquí. Voy a ver. Traje un mojarrero. La telescópica. Pero seguramente utilice la telescópica como mojarrero. Cosa que tenga un mejor alcance. La cosa es no enganchar. A ver, ¿cómo puedo hacer para irme más abajo? Ahí me acaba de picar una. Justo estaba por sacarle y me quiso picar. Voy a volver a tirar.